Hola chicas, hola chicos. Bueno, os he grabado a la mañana y ahora ya es por la noche, bueno, tarde del domingo y bueno, pues quiero grabaros algunas cosas. También quiero grabar uno de productos terminados que no podéis imaginaros cómo tengo esto. Hace un montón de tiempo que no lo subo, creo que desde el verano no he vuelto a subir un vídeo de productos terminados y lo he ido juntando todo, con lo cual tengo esto. Y en este cuarto tan pequeño tengo esto saturado. Así que tengo muchísimas ganas y hoy quiero hacerlo sí o sí. Pero quiero enseñaros primero un vídeo que lo tengo aquí desde el verano. Me llegó en el mes de agosto, pero he ido subiendo otras cosas y esto, pues no sabía muy bien cómo subirlo. Luego fue quedando ahí. Pero tengo muchas ganas y creo que debía haberlo subido antes para informaros sobre este tema, porque habrá gente que también caiga como he caído yo. Como visteis en el título ya dice bastante, porque es así, es una estafa en toda regla. Bien, os cuento. Yo vi, un día me saltó en Instagram, de esto que vas pasando, y yo lo hago muy poco, pero mientras a lo mejor estoy esperando entre una reunión y otra en el coche, o en una cafetería, o lo que sea, pues a veces me saltan cosas de mis hijos, y entonces, bueno, pues voy a mirarlo y luego me saltan alguna cosa más. Vale, y me saltaron en 2 días consecutivos una historia de las cajas sorpresa. Bueno, luego os pondré por aquí cómo se llaman exactamente, por si queréis ir a verlas, de Amazon. Me llamaron mucho la atención, pero en principio no me lo creí. Bien, una semana después me salta en TikTok lo mismo. Pues tanto en Instagram como en YouTube eran chicos y chicas que comentaban que esto era, se debía a que los productos que nosotros devolvemos cuando compramos algo, lo abrimos y no nos vale o no era lo que pensábamos o lo que sea, y con la política fácil de devolución que tiene Amazon, devolvemos esos productos, ellos no los pueden volver a vender como nuevos, a pesar de que efectivamente sean nuevos y que no estén usados, pero no los pueden vender como nuevos. Por lo tanto, los venden de esta forma. Es cierto que ahora aquí en Pontevedra, yo no la he visto, pero aquí en Pontevedra han puesto una tienda de este tipo de artículos. Artículos que se devuelven a Amazon, que están nuevos, sin estrenar. Pero sí, Juan me lo ha dicho y también mi hijo. Y bueno, pues parece ser que está en las afueras, entonces yo no la he visto. Yo no, apenas tengo tiempo. No me coinciden los horarios, ya os lo tengo dicho otras veces, no me coinciden los horarios con la apertura y el cierre de las tiendas. Bueno, con el cierre sí, siempre las encuentro cerradas. Bueno, pues bueno, me llamó la atención y un día que estaba desocupada, por la noche, dije voy a mirar y busqué. Y efectivamente, aparecían unas cuantas. Os voy a dejar la foto de la primera que me he cogido yo. Os voy a enseñar la foto. Fijaros ya en el tamaño de la caja y fijaros en lo que prometen que puede venir dentro de la caja. ¿La habéis visto, verdad? Bueno, pues yo me pedí dos. Dije, bueno, pues como eso, como veis, promete traer productos electrónicos, y eso es lo que decían también en Instagram y en TikTok, la gente que lo estaba promocionando, y si leéis los comentarios veréis que todos son comentarios maravillosos, ¿vale? Ya veis que aparecen ordenadores, iPads, iPhones, drones, cámaras de reflex y de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. No aparece ninguna chorrada. Bueno, ¿y os habéis fijado en el tamaño de la caja? Bien. El precio era 42 con algo. Os lo dejaré por aquí exactamente lo que me costó. Y esto fue lo que me llegó. La primera caja. Esta es la caja que me llegó. O sea,
Bien, con lo cual aquí ya sabemos que no puede venir ni un ordenador, ni un dron, ni una cámara réflex, ni un iPad. Un iPhone podría, pero tampoco. Y esto es exactamente lo que me llegó. Vais a ver. Lo primero, un reloj, una pulsera para un niño, de plástico, totalmente. Esto no sé ni cómo se abre. Esto es así, ¿vale? Se pondría así. Unas veces funciona la luz, como ahora, ¿la veis? Y otras no funciona. Bueno, pues es, se supone que una tortuguita, bueno, una cosa bastante fea, bueno, pero que a un niño pequeño le puede gustar. Este es el primer producto. Segundo producto. Bueno, por lo menos sí es algo electrónico. Un cable. Un cable que... ya ni lo abrí. Es que lo tengo desde agosto y ya ni lo abrí. ¿Vale? Es un multicable con... para conectar con USB. Es un uno que vale para Mac, para Apple, un mini USB y uno normal de los pequeñitos. Vale. Este es el producto electrónico que trae. Siguiente producto. Esto. Un muñeco que su única función es esta. Y tiene tres caras. Esa, esta y esta. Es un pequeño samurái. Y esto es un juguete que ni siquiera a un niño de aquí español le vale, porque no entiende qué es un samurái. Pero bueno, o sea, no vale ni para regalarle a nadie. Bien, ese es el tercer producto. Cuarto producto que trae. Este. Otro muñequito que no debe costar ni céntimos, igual que esos. Muy bien. Y el último producto, sí, es un aparatejo electrónico que yo no le veo mucha utilidad, pero bueno, es un aparatejo electrónico. Es una linterna que se mete con USB, si la metes en un cargador, o que en el ordenador la conectas por un USB normal y esto te ilumina el teclado. Una caca que yo, que encima se desarma, es LED. Algo que yo nunca compraría, jamás compraría, porque no me parece útil. Ya no suena más, perdonadme. Bueno, pues yo esto nunca lo compraría porque no me parece nada útil, pero bueno, alguna persona lo puede ver cómodo para conectar con el móvil, ¿no? Porque el móvil no tiene puerto USB, o el ordenador o algo así. Esa es mi cajita, con la que he pagado 40 y tantos euros. Es decir, un muñeco de plástico, una pulserita de plástico, una mierda de plástico, un cable y la linterna. Por esto he pagado 42 con algo. Ya os lo he puesto ahí. Bien. Digo, tendré más suerte en la segunda caja, porque llegaron juntas. Volvemos a tener otra cajita. Ya veis por ahí. Primer producto. El mismo cable. Mismo cable con tres salidas. Segundo producto.
el mismo muñeco en rosa. Exactamente el mismo muñeco en rosa. Con las mismas caritas, todo igual. Tercer producto. La misma pulserita, pero esta vez es una ranita. ¿Veis ahí si tiene luz? Una ranita. Vale. Cuarto producto. Bueno, aquí no lo he probado, no sé cómo va. Pero aquí, bueno, es un auricular para poner en la oreja. Uno. Solo trae uno. Que viene así. Esto, para ponerlo así, es bastante aparatejo. Y su cable para cargar. Y aquí trae un producto más. Que, oh sorpresa, vuelve a ser la dichosa linterna. Habéis visto la foto, ¿verdad? ¿Es o no es una estafa? Vamos a ver. Yo lo compro en Amazon. Es verdad que no es Prime. Con lo cual, la mayoría de las veces que no es Prime, no es Amazon. No siempre, ¿eh? Pero no es Amazon, sino que lo manda una tienda china normalmente. Pero yo a quien se lo pago es a Amazon. En la página que lo compro es Amazon. Por lo tanto, para mí, Amazon es la responsable de controlar que no existan este tipo de cosas. Esto es una auténtica estafa y debería estar vigilado. No solo por Amazon, sino que este tipo de cosas debería penarse. Porque es una tomadura de pelo. Porque esta segunda caja también me costó 40 y tantos. O sea, es un cachondeo, una tomadura de pelo. Así que no caigáis, no hagáis caso de los comentarios que dicen ¡oh, es maravilloso, es fantástico! Es mentira, están comprados. Yo recuerdo que vi una vez un programa de estos de La Sexta. ¿Cómo se llama? Bueno, que es la que ha desmontado ahora los bulos del tema de Valencia y todo eso. Os lo dejo también por aquí. Uf. Bueno, pues ya había visto que había gente que se dedicaba a trabajar exclusivamente para Amazon. Amazon le manda un montón, Amazon y AliExpress creo que también, un montón de paquetes, pero paquetes, una cantidad ingente de paquetes todas las semanas, en la que ellos tienen que probar y luego hacer un comentario. Y todos los comentarios son maravillosos. Fuera de serie, esto es fantástico, esto es lo mejor de lo mejor. Buenísima calidad, relación calidad-precio. Bueno, es la leche. No hagáis caso. Ni hagáis caso a las estrellitas, ni hagáis caso a esto, porque todo eso está comprado. No siempre, porque si tú eres una persona normal y vas y haces un comentario porque te ha gustado lo que has recibido, ese será cierto. Pero el 90% o más, no lo sé, no sé el porcentaje, es falso. Es una estafa en toda regla. No caigáis en este tipo de cosas. Y os lo dice una persona que sabéis que le gusta mucho Amazon, que compra muchas cosas en Amazon, que pocas veces he tenido problemas, a lo mejor de recibir una cosa que sí era lo que compré, pero que era un tamaño mucho más pequeño de lo que parecía en las fotos y todo eso. Pero fuera de eso, no he tenido importantes problemas con Amazon. Este sí. Esto es una vergüenza. Bueno, pues nada más. Simplemente quería hacer un vídeo exclusivo de este tema para que sepáis lo que hay, porque en principio te llama mucho la atención, porque dices, bueno, aunque reciba un solo producto de estos que salen, es decir, si recibo una cámara reflex o un dron, bueno, un dron yo no le daría mucho uso, pero, o sí, quién sabe, o un ordenador Mac, o un iPhone, o cosa más pequeña, o un iPad, o cualquiera de esas cosas cuesta ese precio. Por lo tanto, oye, vale, pero esto no, esto no, esto es una estafa y una bofetada en toda regla. Además, os lo dejaré por aquí, voy a enterarme, pero creo que no se podían devolver estos productos, no tienen devolución.
Con lo cual, imagínate, pero yo no lo sé porque yo lo recibí en el camping y no me vine para devolverlo, con lo cual, además, quería haceros el vídeo cuando llegara en septiembre y por eso no vine a devolverlo. Pero, ya veis, esto es lo que hay. Así que no os dejéis engañar. Bueno, pues espero que os haya interesado el vídeo, que os haya valido para no caer y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos y portaros bien. Chao, chao.